En la Onda Local de Andalucía. En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza. Buenas tardes, lunes 1 de enero empieza Red Refugio y estos son los contenidos que veremos en el programa de hoy. Tema navideño en la voz de Rosalén y recién estrenado en los últimos días de diciembre. Se llama Tiempo de Paz y nos sumaremos a los deseos que la manchega hace en su letra. Reyes contra Santa, una película española del año pasado que seguramente refleja el dilema de muchas personas en esta fecha. Escucharemos el tráiler. Y hoy el Heraldo Real, que lleva semanas organizando y gestionando las cartas para sus majestades de Oriente, hace una parada en Red Refugio para contarnos cómo están marchando las cosas a unos días de la gran noche de Reyes. Él es Eli, el nicaragüense, y es solicitante de protección internacional. ¿Eli es el Heraldo Real? Pues así es, él mismo nos lo va a explicar. Y en nuestra sección de recuerdos o efemérides os contaremos algunas cosas importantes que han sucedido un 1 de enero y otras que marcaron un nuevo camino para la sociedad europea y no hace muchos años. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primerísimo día del año, el lunes 1 de enero. Y esto que empieza es Red Refugio, un programa en el que nos acercamos a la realidad de las personas refugiadas, un programa en el que hablamos de trayectos migratorios, de acogida y de integración. Lo hacemos aquí en la Onda Local de Andalucía y desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Aquí tratamos de sensibilizar y concienciar en materia de asilo y refugio. Una diana en la espalda, sin faro me separo más de ti. Sin el viento en las velas no puedo seguir aquí. Y para hacer este trabajo me acompaña cada lunes Luismi Millán, voluntario en CEAR. ¿Qué tal está Luismi? Bueno, no sé hasta cuándo se puede decir, es mi duda de cada año, pero hoy tengo claro que sí se puede decir feliz año nuevo. Feliz año nuevo, por supuesto, otro año más que vamos a estar aquí con nuestros oyentes, así que muy bien. Te noto la voz un poco tomada, claro, quizá de anoche, ¿no? De anoche. Claro, es que no se puede, tantas horas. No se puede, tanta fiesta. Pero bueno, ¿verdad? aquí estamos. Aquí estamos, celebrando el año nuevo con todos vosotros. Exactamente. Y acompañados en el estudio, que nos gusta mucho, siempre que vienen a visitarnos los entrevistados, entrevistadas. Quiero saludar a Eli, que también está hoy con nosotros. Bienvenido, Eli, a Red Refugio. Hola, gracias por esta oportunidad de permitirme estar aquí con vosotros. Gracias a ti. Bueno, feliz año también para ti también. Feliz año. Lo hemos mencionado antes, Eli es solicitante de protección internacional en España, refugiado en España, y hoy está aquí porque en unos días, como todos y todas sabéis, tenemos un día y una noche muy especial, que es la Noche de Reyes. Eli este año ha tenido la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable y es que ha sido el encargado de recoger las cartas de unos 300 niños y niñas, me ha comentado al principio, dirigidas a su majestad de Oriente. Eli ha sido nuestro Heraldo Real
que ya hoy mismo pone rumbo a Oriente, pero antes ha hecho esta parada en Red Refugio para contarnos cómo está siendo toda esta experiencia. En cualquier frontera todos somos refugiados. Repiquean las campanas, todos juntos en la plaza. Cucurucho de castañas huele a lumbre y a turrón. Se prepara el aguinaldo, ya se afinan las guitarras. Una coge su bandurria, otro coge su tambor. En la mesa hoy caben todos y se va dejando a un lado todo el odio y el Bueno, pues antes de que nuestro amigo Eli nos cuente cómo van sus labores como Heraldo Real, pues no podíamos entrar mejor, María José, con esta preciosa canción de ambiente totalmente navideño. Sí. Un lunes más, aquí en Red Refugio. Es un artista que seguro habéis reconocido, a mí me encanta, ya lo sabes, y que grabó hace, bueno, digamos, la conocimos hace solamente unos días. La escucháis y reconoceréis seguramente una canción navideña que se titula, en este caso, Tiempo de Paz. Y habla de esas cosas típicas y muy bonitas que suceden en estas fechas. Y muy importante, que deseamos que sea extensible a lo largo del año. Vamos a escucharlo un ratito. No están, nos abraza su legado y se mantiene la alegría por los que vendrán. Pan y mandarinas, que es un aceite de oliva. La sonrisa de los niños nos trae la felicidad. En la mesa hoy caben todos y se va dejando a un lado todo el odio y el rencor. Hoy reina el corazón, hoy reina la bondad. Ojalá el resto de la Bueno, pues después de esta preciosa canción de Navidad, tema navideño de Rosalén, toca cine. María José, dime. ¿Tú eres más de Reyes o de Papá Noel? Yo soy más de Reyes. De Reyes, más tradicional. Yo soy de los Reyes Magos. Papá Noel a mi casa no venía nunca. Claro, ya no ha venido porque tú no le has pedido nada. Yo no le pedía nada. ¿Y tú, Eli? ¿De Papá Noel? Sí. Sí, en América la tradición ha sido con Papá Noel. Claro. Vale, pues muy bien, porque la peli de hoy habla precisamente de esa rivalidad entre esos dos protagonistas de nuestra Navidad.
La película se titula Reyes contra Santa. Es del director español Paco Caballero y es de hace poquito, del año 2022. Los Reyes Magos, hartos de que Santa les quite cada vez más protagonismo, pues han decidido enfrentarse, sin saber que esa guerra despertará un enemigo común que es mucho más peligroso que ellos, el Krampus, que llevaba siglos inactivo. Esta peli, además, cuenta en su reparto con algunos actores que seguramente si les veis les reconocéis por otras películas, Carra Elejalde, David Verdaguer, Andrés Almeida, entre otros. Una película de Navidad a la española, donde las dos principales figuras de estas fechas, Papá Noel y los Reyes Magos, cruzarán sus caminos. Escuchad un ratito el tráiler, que a mí me parece divertidísimo. Bienvenida a la ciudad de los Reyes Magos. Documentación. Son chulísimos los trajes. Miren, este pantalón se me mete aquí en él. Somos los seres de la Navidad. Todos ellos traen regalos por Navidad. Todos. Ojo, que pisas al amigo invisible. ¿Qué pasa, Reyes? ¿Cuánto tiempo sin verte? No me digas, es la carta para los Reyes Magos. Es la carta para Santa. ¿Eh? ¡Feliz Navidad! ¿Pero quién se cree que es? Sino un muñeco diseñado para vender refrescos. Canta mañanas. Siempre le han tenido envidia. Porque su trineo huele. De que sea famoso en todo el planeta. ¿Envidia de qué? ¿De qué? Y las niñas de hoy prefieren la tecnología y no cosas del pasado. Hasta luego, carrozas. ¿Por qué no te callas? ¡Haré mi propia cabalgata! ¿Que Santa nos ha robado la cabalgata? ¡Oh, oh, 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 oh! Te juro que esto no va a quedar así. Tenemos un problema. Ya ha secuestrado a Santa Claus. Necesita la ayuda de los Reyes Magos para salvar Navidad. El espíritu de la Navidad se muere. Nos queda poco tiempo. Alguien tiene que repartir sus regalos. ¿En serio? ¿Qué manía con poner alcohol por las casas? Jesús, María y José, qué pedazo de chispa llevo. El pasado sábado 16 de diciembre, nuestro invitado de hoy, Eli, encarnó a una figura muy especial de la Navidad, el Heraldo Real. Eli, que como hemos mencionado antes, es solicitante de asilo y está refugiado junto a parte de su familia en España y acogido por CEAR, tuvo la oportunidad de recoger esas cartas llenas de deseos de los más pequeños y pequeñas. Bueno, y todo eso, María José, tuvo lugar en Guillena, un municipio de Sevilla, donde nuestro invitado reside desde hace tan solo unos meses. El ayuntamiento de esa localidad, Guillena, que normalmente, fijaos, encarga a un famoso o famosa esta labor de cartero real, pues este año ha querido que esta fiesta sea una jornada solidaria y humanitaria a la vez. Y también ha querido que fuera una persona refugiada, precisamente, quien protagonizara este papel. Así es, una forma de sensibilizar a la sociedad y bueno, nosotros y nosotras de CEAR estamos muy agradecidos por esta iniciativa y no solo por el mensaje que nos permite dar este tipo de acciones, también por la repercusión y el efecto tan positivo que ha tenido en las personas refugiadas acogidas en Guillena, que ese día pues
como os podéis imaginar, vivieron una jornada que difícilmente van a olvidar. Hoy está aquí Eli con nosotros para contarnos cómo fue todo. Estoy segura de que hablará en nombre también de todas esas personas que lo acompañaron, personas refugiadas acogidas por CEAR y que participaron en esa carroza y en el cortejo del Heraldo. Eli, bienvenido de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos primero, por conocerte un poquito, de dónde eres. Hemos dicho que llevas unos meses en España, ¿cómo es tu vida aquí? Cuéntanos. Sí, soy nicaragüense. Uh-huh. Hemos llegado a Guillena precisamente el último del mes de agosto del año pasado. La experiencia ha sido genial. El acompañamiento de CEAR ha sido muy oportuno porque nos permite ir avanzando en nuestro proceso y esto tiene que ver con el día a día, formaciones y todo tipo de situaciones que deben darse para poder estar preparado en este nuevo camino que hemos emprendido al llegar a España. Claro. Has dicho que está desde agosto de este 2023 o 2022. 2023. Del pasado, claro, del pasado 2023. Para mí, claro, es 1 de enero, pero para mí seguimos en 2023. Vale, Eli, has dicho que eres de Nicaragua. Hoy vamos a hablar, es cierto, de esa experiencia tan bonita que has vivido en Guillena. Pero sí que es cierto que no me quiero olvidar de una cosa muy importante y es de la situación que vive tu país. Tú eres una persona refugiada, que ha huido de su país. No vamos a entrar en detalle de tu situación personal, pero sí nos parece importante hablar y sensibilizar sobre la situación que vive Nicaragua, porque es probable que haya personas que nos estén escuchando y que no sepan o no tengan idea de qué pasa en el país y por qué hay personas que se ven obligadas a dejarlo. Así es. Nicaragua es un país con grandes oportunidades por las riquezas naturales que posee el país, pero que ahora mismo se ha visto afectada por una situación sociopolítica que nos ha alcanzado a la mayoría, si no todos. Y lo digo porque, como todos saben, las personas que hemos decidido dejarlo todo ha sido un paso muy grande, una decisión muy difícil. Como seres humanos queremos estar seguros en el sitio donde vivimos, pero ahora mismo mi familia y yo hemos tenido que viajar hasta acá para salvaguardar nuestra vida y comenzar de nuevo. Muy bien, Eli. Hoy te hemos traído, entre otras cosas, aquí con nosotros para que nos cuentes tu experiencia como Heraldo Real en Guillena, en este municipio sevillano. Allí has recogido las cartas de los más pequeños de la localidad y has repartido, y nos consta, la ilusión de la Navidad. ¿Por qué no nos contas un poco cómo ha sido tu experiencia allí? Para mí fue algo meramente especial porque no estábamos nosotros enterados de cómo se vive aquí la claro. fiesta de los Reyes Magos. Lo decíamos hace un momento, en América se conoce tradicionalmente como Papá Noel, uh-huh. quien trae los regalos para los pequeños, pero acá en España esa visión la llevan a cabo los Reyes Magos. ¿Es verdad? Y ser el heraldo real de sus majestades para mí ha sido especial, de verdad. Qué bueno. Muy bien, te vestiste y todo, ¿no? Claro. Sí, un traje lindo con todos los atuendos como debe ser para llevarle las cartas a su majestad. No te reconocerás, ¿no? Cuando te veas ahí con ese traje. Destaca algo de ese día. ¿Qué es lo que más te gustó? La felicidad de los niños. La felicidad que se vio reflejada en sus emociones, en su sonrisa, el rostro que de verdad te marca para siempre. Tener a tantos niños cerca de ti. Y no me refiero al momento de entregarte su carta, sino desde que vas en la cabalgata y están ellos esperando que llegue el momento de poder entregar su carta. Y también hay que mencionar que sus padres o los acompañantes que estaban allí también compartieron esa magia, esa alegría, porque hubieron souvenirs, dulces, y esa alegría no se te quita de verdad de la mente. Eso qué bonito. Es algo especial. Sí. Yo he vivido esa experiencia, pero como maestro de una clase de niños muy pequeñitos. Y esa mañana que esperábamos al Heraldo era una mañana perdida, entre comillas, escolarmente hablando, porque no había, claro. no había quien aguantara, digamos, el nerviosismo ese, ¿no?, de los chavales. Pero ganada en ilusión, como tú bien dices, ¿no? Allí en Guillena, ¿qué es lo que más
pedían los niños y niñas? ¿Qué? ¿Juguetes, no? A lo mejor. ¿Qué te pedían? Sí, los niños querían balones de fútbol, zapatos, uniforme. Las niñas, una casita con sus muñecas. Recuerdo muy bien una niña que me dice, yo no he escrito mi carta. Uh-huh. Bueno, dímelo y yo se lo haré saber tu mensaje a los reyes, no te preocupes. Y me dice, yo quiero un sofá. ¿De veras? ¿Un sofá? Un sofá pequeño. ¿Y qué color? Rosa. Entonces, bien, has elegido muy bien. Yo le llevaré tu mensaje a los reyes y seguramente que si les cabe el espacio, te lo traerán porque es un poco pesado, pero bueno, harán lo posible. Qué bueno, qué bueno. Ha dicho Eli, ¿no? Este es el tema cultural, ¿no? Que en América lo que se vive eso es Papá Noel, ¿no? Santa Claus, pero ¿no se vive así los reyes o también se vive, pero un poco menos intenso a lo mejor, ¿no? La última década, estamos hablando del 2015 hacia acá, uh-huh. Se han hecho celebraciones por la festividad de los Reyes Magos. Uh-huh. En esta ocasión, lo que se prepara, al menos en Nicaragua, es hacer una fiesta comunitaria y los niños están cordialmente invitados, de uh-huh. manera abierta, no es formal. Uh-huh. Tú lo avisas, lo anuncias unos días antes y ese día los niños pueden asistir, reciben un refrigerio, juguetes también, uh-huh. qué curioso, de verdad, claro. Que también reciben juguetes y música. Entonces tienen una mañana alegre. Qué guay. Al final nos estamos haciendo todos los países con las dos fiestas, con Papá Noel y con los Reyes Magos. La cosa es celebrar. Es que nos gusta mucho la fiesta aquí, de este claro país. Claro que sí. Bueno, Eli, esto que ha ocurrido en Guillena ha sido posible gracias a la colaboración de muchas partes, ¿no? Y por supuesto queremos mencionar y dar las gracias públicamente. Cuéntanos tú quiénes han hecho posible que tanto tú como decenas de personas refugiadas acogidas por CEAR que te acompañaron fuerais protagonistas de ese Día del Heraldo. Los amigos del Heraldo Real han sido la parte fundamental. Una asociación, ¿no? De una asociación, pueblo. Sí, que tomaron la decisión de invitarnos a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y, por supuesto, a mí darme este privilegio de poder encarnar al Heraldo, al área de cultura y de fiestas mayores del ayuntamiento, que te han aportado muchísimo toda la organización. Y en general al pueblo de Guillena, que ellos aportaron su presencia y esa alegría que le puso esa magia a esta fiesta. Qué bonito. Pues desde aquí nuestro agradecimiento, por supuesto, desde Red Refugio a todas esas personas, instituciones y al pueblo que han hecho posible pues esta colaboración y que Eli y todas las personas del centro de Guillena pues hayan disfrutado y vivido ese día de una forma tan especial. Eli, muchas gracias por acompañarnos. Nos alegramos muchísimo de que hayas vivido esta experiencia tan bonita y te dejamos para que sigas tu camino a Oriente porque ahora te toca llevar todas esas cartas a los reyes. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Gracias. Bueno, no os creáis que el día 1 de enero se lleva tanto protagonismo por ser el primer día del año. Así que os voy a contar algunas cositas sobre ese día. Muy importante lo que sucedió ese día, día 1 de enero, pero de 1863, cuando entraba en vigor en Estados Unidos el Acta de Emancipación para los Esclavos del Sur.
Eli conocerá seguramente esta, pues tiene que ver con la historia de su país en el siglo pasado, el 1 de enero de 1937. Anastasio Somoza García se convertía en presidente de Nicaragua, iniciando así una dictadura familiar que se prolongaría hasta 1979. Hasta hace nada, vaya. Otro 1 de enero, esta muy musical, 1962. Los Beatles realizaban una audición en los estudios Decca de Londres y mirad lo que les dijeron, sois rechazados, fijaros la que liaron después, ¿no? Bueno, y de esta nos acordamos casi todo, es muy reciente y además cambió nuestra forma de relacionarnos económicamente, de comprar, de ahorrar, de invertir. El 1 de enero del año 2002 fue el primer día de circulación del euro, la moneda común europea, y eso sucedió en 12 de los 15 países de la Unión Europea, incluido el nuestro, España. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Y llegamos al final de este primer programa de 2024, un programa especial también porque estamos en una semana especial, sobre todo para los más pequeños y pequeñas que se preparan para la llegada de los Reyes Magos. Nos despedimos ahora sí desde Red Refugio, recordando como siempre que nuestros programas están disponibles en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es. Y también luego podéis escuchar los podcasts en los perfiles de CEAR, en iVoox y en Spotify. Lo buscáis por Red Refugio CEAR Andalucía. Sin el viento en las velas no puedo seguir aquí. Sin tierra firme no puedo vivir. Bueno, yo no soy muy de redes sociales, María José. Me toca siempre esta parte, pero bueno. Hay que hacerlo, Luis. Hay que hacerlo, sí. Yo sé que casi todo el mundo cuenta con perfiles en Facebook, Instagram o Twitter. Así que os invitamos a que nos sigáis en estas plataformas. Buscando simplemente por CEAR Andalucía. Os esperamos con los brazos abiertos. Si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Gracias a Ángel Macías en la realización técnica del programa y a ti, compañero Luis Millán, gracias como siempre. Pórtate bien lo que queda de semana, que seguro que los Reyes se portarán bien contigo el fin de semana. Muy bien, yo siempre me porto bien, así que espero unos buenos Reyes y para ti y nuestros oyentes para también. Para mí una nueva voz. Una nueva voz, seguro. Bueno, y gracias a él que sigue aquí con nosotros por acompañarnos, por haber hecho tan feliz a tantos niños y niñas el otro día en Guillena. Nos alegramos muchísimo de que haya disfrutado de esta experiencia. Feliz Día de Reyes para ti también, Eli. Gracias, igual para ustedes. Gracias. Y a vosotros y vosotras, nuestros oyentes, gracias por formar parte de esta red, por hacer posible Red Refugio. Feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes y hasta la semana que viene. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. Hasta aquí, Red Refugio.
un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.